Hola, buenos días. Estamos aquí con el maestro Severino Antonio Saldaña de León. Mi nombre es Laura Saldaña y le quería hacer una entrevista. ¿Usted qué tal? ¿Cómo está, doctor? Yo estoy muy bien aquí. Gracias a ti por hacerme la entrevista. Espero que se haga buena esta entrevista. Claro que sí. Bueno, estamos aquí en Francia haciendo esta entrevista para su canal. Lo primero de todo, ¿cómo se siente? ¿Se ha sentido a gusto aquí en Francia? Sí, sí. Todo está en la mente. Y cuando uno tiene una mente positiva, en cualquier sitio que va, debe de hacer lo posible de encontrarse bien, o si no lo va a pasar muy difícil. Y entonces yo, pues, creo que estoy bien. Me siento muy a gusto aquí, en Francia. Y más delante de una persona tan, tan profesional y tan hermosa como usted. Me siento muy halagado por su entrevista. Muchas gracias. De acuerdo, Sabrina, le haré la primera pregunta. ¿Cómo definiría usted la acupuntura? ¿Por qué sería tan importante que la gente lo conociera y lo empleara? Sí, conocerme a mí y conocer la acupuntura, porque nosotros nos dedicamos a la medicina tradicional china, especialmente lo llaman medicina natural, todo lo que es medicina natural, no solamente la acupuntura, que se trata de dar tratamiento a los pacientes a través de los meridianos y los puntos. La medicina tradicional china es todavía más amplia, porque hay personas que creen que la medicina tradicional china es la acupuntura. No, hay fitoterapia, hay masaje tuina, que surgió primero que la acupuntura. ¿Eh? Porque la gente cuando le dolía en aquella época se tocaba y se hacían así. Es decir, que el masaje fue primero que las agujas. Y lo primero de todo en el hombre fue en los meridianos y los puntos, porque los hombres y los animales nacen con los puntos y meridianos, no solamente el hombre, sino también los animales. Eso que sabe acupuntura, hablando solo el término de acupuntura, también puede dar el tratamiento a los animales, porque los animales también tienen los meridianos y los puntos. Entonces, la medicina tradicional china es una medicina alternativa, es una medicina natural, sin efectos secundarios, siempre y cuando usted practique la medicina como debe ser. Hay personas que dan cursos de 2 y 3 años. Estuvimos en Pekín y en Pekín dicen que eso no funciona. Que la medicina tradicional china debe funcionar de 5 años en adelante de estudio. Sí. ¿Y por qué creen que debería ser más tiempo? ¿Uno no está preparado en 2 años? No, la acupuntura, y más como las se están enseñando en estos últimos años, en el siglo XXI, en la forma de enseñar casi el 90% de los profesores no están enseñando la verdadera técnica de la acupuntura. Todos van a lo mismo, aguja, moza, ventosa. Entonces yo pues creo que hay más que enseñar, hay más cosas que enseñar. Entonces, ¿qué diría usted que le diferencia del resto de los otros maestros? Bueno, es que nosotros tenemos... ¿Cuál es su metodología? Bueno, nuestra forma de medicina tradicional china es que nosotros no solamente nos dedicamos a enseñar aguja, moza y ventosa, y masaje tuina, o qigong, también puede ser qigong, sino hay muchas cosas. Por ejemplo, nosotros utilizamos para X dolores y enfermedades lo que es el mordisco de las hormigas en X punto meridiano determinado. Cuando la hormiga muerde en su mandíbula, hay unas glándulas salivares que se pone en contacto cuando muerde en el punto de acupuntura, y a través del sistema nervioso va a ser reflejado, va a ser enviado esas señales al cerebro. ¿Sí? Y el cerebro, como usted sabe, produce lo que llama la endorfina. Entonces nosotros buscamos de ser una institución, la Academia Superior de Medicina Tradicional China, la que yo fundé en República Dominicana, y tenemos la oficina y el canal aquí en Madrid Centro, pero estamos en Francia ahora mismo, en Madrid Centro tenemos la institución como local. Bien, buscamos la forma de ser diferente, ajá, de que las teorías y prácticas sean diferentes. Nosotros utilizamos 3 tipos de venenos, ajá. Tenemos el veneno de la pitocina, que es las abejas. Tenemos el veneno de serpiente, tenemos el veneno del escorpión, tenemos lo que es las técnicas de imán, tenemos lo que es las técnicas de electroacupuntura con aguja y imanes, uh-huh, tenemos las técnicas de ventosa con aguja magnética,
con un imán adentro para transmitir el magnetismo a través del cuerpo de la aguja. Entonces nosotros buscamos la diferencia de que la práctica sea diferente a la demás. La teoría, bueno, son todas las mismas teorías casi. Lo que nos diferencia de la demás institución es que aunque todos vosotros, maestros, tenéis todo casi la misma teoría, todos van a lo mismo. En cuanto a la práctica, nosotros enseñamos técnicas que no están en los libros registradas. Por ejemplo, en un libro de acupuntura tú no vas a ver los tres tipos de veneno. En un libro de acupuntura tú no vas a ver el mordisco de las hormigas. Masaje con los huevos, masaje con la cuchara, eso no sale en los libros de acupuntura. Sin embargo, nosotros tenemos nuestro canal, masaje con los huevos, masaje de fuego. Sí, lo hemos estado viendo. El masaje de fuego aparece. Sí. Aparecen, eso lo aparecen en otra institución más. Pero es que nosotros tenemos lo que tienen ellos como práctica y teoría, pero ellos no tienen lo que tenemos nosotros. En nosotros es un campo más amplio, por eso que se exige de 5 años en adelante para hacer un máster, para ser un acupuntor profesional. Nosotros resolvemos los problemas, como dice el maestro, que soy yo, en menos tiempo le canto un gallo, pues nosotros siempre vamos a buscar el punto, el tratamiento que sea lo más eficaz. Tratamos de que el paciente se mejore o se cure en menos tiempo posible, para ser diferente a los demás. Claro, porque hay algunos acupuntores que no te curan a la primera, sino a la tercera, y ahí está la quinta, y ahí está la controversia de que buscan el dinero y no que uno se mejore. Exactamente. Pues yo veo muchos grandes maestros ahí que hablan sobre la lumbagia, que dando un masaje en el punto tuina, quitamos la lumbagia. Nadie va a quitar la lumbagia con un masaje de tuina, con un masaje de tuina. Pero si ese acupuntor sangre el punto 40 de vejiga, va a quitar la lumbagia en un minuto. En un minuto. No va a esperar el día siguiente que cante el gallo, como digo yo en la publicidad. No, usted lo va a quitar en el acto. En el acto. Si usted tiene algún problema vaginales y usted tonifica el 6 del vaso pancreático, usted va a curar, pero inmediato. ¿Por qué? Porque nosotros tratamos de que la mejor publicidad, la mejor campaña para nuestra institución es curar lo más pronto posible. Ahí es donde el cliente o el paciente va a hacer la publicidad de boca en boca. Tú puedes poner una avioneta, hacer publicidad en la televisión, en el cine, que tú eres un gran acupuntor, pero cuando la gente va no se curan. Claro. O tarda muchísimo tiempo en curarse. Exactamente. Entonces eso nosotros no apoyamos esa teoría, esa forma de enseñanza o tratamiento. Nosotros primero hacemos un diagnóstico profundo. Sí. ¿Cuál es la base de un tratamiento? El diagnóstico profundo. Y lo hemos demostrado. Tú tienes lumbagia, para ti te dio gastroenteritis, a ti te dio esto, a ti te dio. Nosotros le decimos todo al paciente sin el paciente abrir la boca. ¿Por qué? Porque tenemos experiencia sobre lo que es el diagnóstico. Un diagnóstico bien hecho te va a conducir a un tratamiento 100% fiable. Porque el paciente que va mucho a la clínica es porque el médico no funciona. Es porque el médico no funciona. Entonces, si el médico no funciona, ¿qué tenemos que hacer? Buscar un médico que sea capaz de quitarle una lumbagia, una gastroenteritis en menos tiempo de lo que canta un gallo. Sí. Eso, esa es la diferencia. Ese es su lema, ¿no? Sí. Quizás muchos lo tomen de chercha o de broma. Es que nosotros tenemos la forma diferente. Nosotros hacemos la cosa con un poquitito, una chispita de humor. Porque vivimos demasiado tenso, demasiado aburrido, demasiado aburrido. Entonces, demasiado ego, demasiada ira, demasiada tristeza, demasiado miedo. Vivimos un mundo así. Entonces, a la persona tú no puedes recibirlo con esa tristeza, con esa nostalgia que llega el paciente a tu consulta. Hay que recibir al paciente de una forma diferente. Y esa diferencia es que marca la diferencia entre todas las instituciones con la de nosotros. Nosotros no somos una institución mejor que nadie, mejor que otra, no. Pero diferente, eso te lo garantizo yo. De que otro quita una lumbagia en 12 tratamientos, nosotros la quitamos en menos tiempo, lo que canta un gallo, eso lo garantizamos nosotros. Que una persona tenga gastroenteritis y que la persona vea que ya la gastroenteritis lo deja en paz, en menos tiempo, lo que canta un gallo. Esa es la diferencia, porque el diagnóstico es la base fundamental. Hay muchos acupuntores que cogen la chuleta, que quiere decir cogen los libros, ven los puntos, este punto sirve para esto, este punto sirve para esto.
Vino un paciente, yo tengo gastroenteritis, y me dijo mi médico a mí. El médico acupuntor viene y lo trata. Esa acupuntura se llama pincha puntura, porque lo que tiene que ser un médico acupuntor de la institución de nosotros, como lo hacemos, de la Academia Superior de Medicina Tradicional China, es hacer el diagnóstico. ¿Por qué? Porque el diagnóstico te conduce a un tratamiento lógico. Porque todo el mundo viene, dígame, ¿qué usted tiene? Yo tengo un dolor de cabeza. Pinchar cuatro intestinos gruesos, que llama Hoku. Pero vamos a ver de dónde viene ese dolor de cabeza. ¿Por qué está el dolor de cabeza? Esa es la pregunta que yo me hago. Claro, ustedes hacen una profundidad de esa dolencia que el paciente tiene. Claro, porque no podemos... En la medicina moderna, que tenemos nosotros en la Seguridad Social, puede ir 5 pacientes sufriendo de asma, para poner el ejemplo. Sí. Y le van a recetar la misma pastilla a los 10 pacientes asmáticos. No, cada ser humano es diferente. El sexo mujer y el sexo hombre no es lo mismo. Un hombre de 50 años a un joven de 20 años no es lo mismo. Claro, claro. Hay diferencia. El cuerpo humano no reacciona igual. Se puede decir que los 10 pacientes tienen asma. La palabra asma es la misma, pero el paciente no es el mismo. Entonces hay que tener respeto y consideración de que cada paciente hay que hacerle un diagnóstico diferente, un diagnóstico personal. Cada vez que un paciente viene a tu consulta, tiene que hacer un diagnóstico porque el metabolismo cambia en segundo. Tú te puedes sentir bien ahora y vas caminando por ahí así, ¡oh! Te da un infarto y te cae y te muere. ¿Por qué? Porque el metabolismo es diferente de cada persona. Cada persona, el metabolismo, la energía defensiva, que es la energía Wei, reacciona diferente. El cerebro humano reacciona diferente. Las neuronas reaccionan diferente cada ser humano. No tenemos la misma posición en cuanto a campo energético se refiere. El cerebro no tiene la misma carga eléctrica de todos los seres humanos iguales, ¿no? Aquel sufre de arcemia, aquel sufre de Parkinson, aquel sufre de Kiel, etcétera, etcétera. Entonces, cada paciente nosotros creemos que necesita respeto, necesita un tratamiento a través de un diagnóstico. Cada día hay que hacer un diagnóstico al paciente que viene. De acuerdo, Severino. Pues muchas gracias por concedernos esta entrevista aquí en Francia. Nos queda claro que usted da un tratamiento único, personalizado, y que va más allá de la simple dolencia que pueda tener el paciente. Claro. Pues muchas gracias por atendernos y que tenga un buen día. Gracias a usted. Hasta luego.